Para este trabajo voy a utilizar, bueno, ya sea resto el alambre porque vamos a realizar una cadena, alambre de 0,8 milímetros de cobre plateado para joyería. ¿Lo veis que lo pones aquí? Pues lo seguís preguntando, también está en la descripción del vídeo. Y para la terminación, si hago una pulsera, voy a usar un pedacito que hay aquí de 1 milímetro, que también podemos sustituirlo por un cierre, ¿de acuerdo? Y comenzamos. Como veis, yo tengo aquí, es algo aproximado, si me sobra lo corto lo cambio, 6 centímetros, un pedacito de 6 centímetros, y por este mismo voy a cortar varios. Este alambre es muy dócil, muy amable, siempre lo digo, los que yo uso suelen ser muy suaves, pero especialmente este, el de la Greca, lo recomiendo para personas con problemas osteomusculares, os lo digo, ya que estáis siempre preguntando, pues os lo digo. Vamos a ver, colocamos aquí, ahí, derechito, y vamos cortando tramitos. Aquí ha quedado uno un pelín más largo, reparado. Listo. Yo voy a hacer solo unos cuantos eslabones, ¿eh? Porque esto lleva un ratito. Esto lo que podéis hacer es cortar muchos trocitos, siempre que sea de cadena o engalzar bolitas pequeñas o así. Cortáis unos pedacitos y lo tenéis en un tarrito y de ahí vais haciendo los eslabones cada vez que tengáis un rato, tiempo o ganas. Y cuando os deis cuenta, pues ya tenéis una pulsera, un collar. Si usáis un alambre más grueso que este, deberéis de contar una cantidad mayor, una medida mayor. Ya que estos trozos se van a quedar 3 veces más pequeños al realizar el eslabón. Bueno, si no habéis anotado la medida y acostumbráis a cortar a cálculo, cosa que yo hago muy a menudo, podéis dejar un pedacito, ¿no? Para ver si tenéis que cortar más, pues ya lo tenéis ahí preparado para medirlo por el otro. Bueno, yo creo que ya con estos trozos podemos ir caminando. Aquí y aquí. El último. Aparto el rollo y comenzamos. Voy a apartar los pedacitos también. Y bueno, para esto podéis usar el alicate de mandriles o podéis usar un alicate normal y corriente. Lo que vamos a hacer es doblarlos a la mitad. Voy a usar esta medida y si veo que es muy grande, pues lo cambio de molde y listo. Empujamos un lado y otro hasta que quede en el centro. Voy a ver si la medida me gusta. Yo tengo aquí un pedacito hecho. Vale, para mí sí. Para mí está bien, pero voy a aquí acoplarlo mejor. Listo. Y con todo lo demás vamos haciendo lo mismo. No importa que esté un poquito cruzado, no importa que, porque luego va a llevar, a ver. Luego va a llevar un doblez en cada lado.
Sí, pues casi que me gusta más la otra medida, esta. La tercera medida más pequeña. Está aquí otra. Listo. Vamos aquí apartándolas. Vamos para arriba. Empujamos un lado, otro. Aquí está ya en el centro. Pues ahí listo. Y lo mismo tenemos que ir haciendo con todos los tramitos de alambre que vamos cortando. Es cuestión de tiempo nomás, tampoco hay que ser muy hábil para hacer una curva o un par de engarces, ¿no? Que es lo que lleva este eslabón, no lleva más. Aquí veis cómo he ido corrigiendo, ahí, hasta que quede uno con el otro. Listo. Y aquí quedó muy abierto. Vamos a corregir. Así. Otro. Voy a dejar, como ya os he dicho, uno sin hacer para de ahí cortar la medida para los demás. Aunque yo ya sé, porque lo he medido más que nada por vosotros, que son 6 centímetros, pero bueno, lo aparto por si acaso lo necesito. Siguiente paso. Voy a hacer dos engarces laterales para el exterior. Voy a apartar esto para que no desenfoque. Ahí. Listo. Y aquí lo mismo. Listo. Bueno, y de aquí va a partir nuestra cadena. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar aproximadamente aquí por la mitad. Vamos a usar la misma medida que hemos usado para la curvita de arriba y vamos a enfrentar la curva con los engarces. Así. Listo. Terminamos aquí de cerrar. Colocamos todo derecho. Ya tenemos el primer eslabón terminado. Fijaos qué fácil, ¿no? Estos eslabones se hacen una sola argolla de joyería, ¿no? Y se va doblando uno con otro. Pero bueno, esta es mi adaptación. Y aquí, pues, lo mismo. Podemos doblar ya, ¿eh? Podemos doblar ya por la mitad. Pero solo un poco porque luego ya lo terminamos de colocar mejor. Aquí vamos, la curva detrás, delante, los engarces, pues vamos a meterlo primero por la curva y luego por los engarces, y así no se nos va a escapar porque he realizado un pequeño doblez y ahora lo terminamos de corregir. Lo siguiente va a ser pues hacer los engarces laterales para terminar de cerrar el eslabón. Listo. Y al otro lado.
Listo, cerramos aquí. Y ya aquí terminamos de cerrar. Ya sabemos que era esta medida, pero bueno, ya está prácticamente cerrado, ¿no? Sí, esta es la medida. El cálculo ha quedado bien, de casualidad. Listo, aquí, así. Y ahora pues colocamos el siguiente. Y así es como va a ir formándose nuestra cadena. Voy a poner alguno más por si ustedes no lo han visto, por si se han perdido algo, por si, pero vamos, que ya ven que es así de fácil, que no tiene tampoco ninguna complicación. Vamos a ver aquí. Doblo un poquito para que no se escape y traspaso el doblez hacia así, primero la curvita y luego delante, enlace lateral, un lado y el otro, que voy a terminar de cerrar. Veis, queda uno enfrente del otro, pues listo, cerramos. Siguiente eslabón, lo mismo. Doblo para facilitar, pero se puede traspasar así sin más, ¿eh? Primero por detrás. Voy a poner así la postura para que lo veáis. Primero por detrás, por aquí, por la curva y luego por los engarres. Colocamos y listo. Y aquí igual. Fácil, entretenido, pero bastante fácil, ¿no? Conservándose la medida, pues no tiene por qué haber ninguna dificultad para realizar esta cadena. Os repito que no necesitáis abalorios. Muchos estáis diciendo, ay, que compro abalorios, no sé qué. Pues no lo necesitáis. Otra cosa es que os guste y que queráis hacer ciertos trabajos con ellos, pero realmente para hacer joyería, ya os lo demuestro continuamente, no necesitáis abalorios para nada. Podéis hacer cosas muy bonitas solo de alambre. Bueno, vamos a poner otra más y ya lo dejo aquí y os enseño un tramito realizado más largo, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar aquí mejor. Fijaos, aquí me he dado cuenta que está un pelín desvariado. Eso es una tontería, ¿no? Pero si yo puedo repararlo, ahora que lo he visto, pues lo reparo y ya está derecho, ¿no? Ya está. Y doblado para que no se salga, traspasamos y hacemos los enlaces laterales.
Listo, cierro aquí. Esta curva tan acusada no es más que para que tenga un poco de movilidad, aunque ya sabemos que la postura de esta pulsera es los pequeños engarces hacia la cara vista. Bueno, pues yo iría así, para mi gusto, mejor así, ¿eh? Yo voy a seguir haciendo unos cuantos de eslabones más, ya más rápida yo sola, sin tener que explicar. Y ahora os enseño un tramito más largo, ¿de acuerdo? No se vayan. De vuelta. Como veis, lo que he estado haciendo ha sido todo el tiempo lo mismo. Colocar estos pequeños eslabones. Esta es la parte de detrás. Y esta de los engarces es la cara vista. Obviamente, como mejor queda esto es para mi gusto, para pulsera, ya sea de caballero o de señora. Y el siguiente paso que vamos a realizar aquí va a ser ponerle el cierre. Podemos realizarlo del mismo alambre o podemos realizar unas argollas o colocarle unas argollas compradas y ponerle un cierre de mosquete o lo que prefiera cada uno. Yo en este caso, como aún me quedan por aquí pedacitos de alambre, pues voy a colocarle aquí un cierre que además combine, ¿no? Que sea similar. Va a doblar aquí por la mitad. Este tramito mide más o menos igual que los otros, no lo he medido, pero vamos, aproximadamente mide eso. Y este va a ser el cierre, lo vamos a colocar doble. Aquí. Primo aquí un poquito para que quede cerrado. Para esto podemos usar el alicate del mandril o el otro, eso ya no importa demasiado. Yo siempre acostumbro a doblar un poquito la punta para el exterior. Solo un poquito, ¿no? Pero depende también del diseño. Un pelín, porque creo que es más fácil colocarse así la pieza. Y luego le hago la curva aquí. Y bueno, ya sabéis cómo se hace un gancho la mayoría, ¿verdad? Si no, pues probablemente estaría viendo otro vídeo. Aún más fácil que los hay. Y aquí van a ir los engarces. Voy a doblar ya. Y luego corto y los termino. Aquí vamos a colocar el cierre. Muy justito el tramito, pero bueno, como estaba cortado, pues intentamos aprovecharlo. Voy a abrir aquí un poquito, aquí. La idea es para que me entre ahí uno en cada huequito. Un poquito más. Me voy a acercar para que veáis bien dónde lo coloco, aunque creo que es bastante obvio, ¿no? Para que no haya lugar a ese error. Ya está. Aquí. Primero por la curvita de detrás y luego por los engarces. Y ya aquí podemos cerrar. Vamos a darle forma porque ha quedado alargada, un pelín redondeada para que no se quede atorado el gancho.
Y en el otro lado igual vamos a ir ajustando poco a poco. Y aquí tenemos que abrir un pelín. Bien. Bueno, pues ya vemos que es movible, que está todo correcto. En el otro lado pues le podemos poner una simple argolla. Fijaos, aquí han quedado por detrás algunos más ajustados. Pues los vamos rectificando, ¿no? Que es el momento, ¿no? El buen momento. Aquí. Listo. Aquí igual. Este eslabón que está aquí un pelín doblado. Yo ya lo que hago es ir revisando todo, ¿ves? Veo que todo dobla, que todo está correcto. Dobla en el sentido que tiene que doblar. Al revés queda mal. Tiene cara vista, como ya habéis comprobado. Y tenemos el gancho, pues lo único que nos falta es una argolla y colocarlo aquí. De los trocitos que fuimos cortando de más, tengo aquí tres de ellos. Pues vamos a usar uno de estos para hacer un cierre. Fijaos que tiene el mismo color, ¿eh? Este alambre de la marca Benecrea, que este, ¿eh? Tiene el mismo color. Vamos a colocar aquí un engarce enrollado. Aquí hacemos el grande, que es el que nos va a entrar el gancho. Perdón si me salía en algún momento. Son muchas piececitas las que lleva esta pulsera, ¿cierto? Pero yo creo que merece la pena. Y si tenéis, como ya os he dicho, solo alambre, pues mira qué bien, ¿no? Ya tenéis ahí para realizar un bonito diseño, ya sea de mujer o de caballero. Listo. Bueno, y ya el tamaño del cuello depende del gusto de cada uno, ¿no? Si quiere enrollar aquí más o menos. Yo lo voy a cortar un pelín. Esto es simplemente pues para que quede más fuerte, no es por otra causa. Así es como se hace un eslabón enrollado. Ya tenéis vídeos por ahí, ¿eh? ¿Se puede hacer un cabo y luego el otro? Pues sí, si lo quieren más delgado además es conveniente, ¿no? Un poquito más lo voy a cortar, no quiero yo tanto enrollado. Todo tiene rectificación mientras que no esté acabado. Aquí. Luego ya lo giramos y no queda de frente. Vamos a probar este círculo a ver qué tal nos entra ahí. Yo creo que bien. Aquí, así, perfecto. Ya está. Sujetamos aquí y enrollamos las dos o tres vueltas que nos va a permitir. Y va a quedar justo, justo, ¿eh? Muy justo. Ya os digo que he cogido este pedacito porque lo tenía ahí, ¿no? Si tuviera que cortarlo, pues quizás hubiese cortado un pelín más. Bueno, pues ya está. Eso nos queda. A ver, la puntita que nos clava. Todo bien, correcto.
Vamos derecha a la argollita y a la pulsera, pues para ponérsela ya. Vemos que coincide justo enfrente. Hemos hecho en línea recta, ¿veis? Y ya está. Voy a intentar ponérmela, no prometo que pueda. Vamos a ver. Ya sabéis que tengo una herramienta que nunca encuentro. Que nunca encuentro porque... Ahí va. Muy fácil de poner con el gancho, ¿eh? Está bien la medida para mí. Bueno, y ya está terminado nuestra pulsera de hoy. Solo de alambre, unisex, como veis, así se ve cuadrada, se ve muy chula, ¿verdad? Es muy cómoda además. Como los cortes están en el exterior, no nos va a molestar para nada por el interior. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta. Suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.